Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Los que siempre han venido y nos acompañan hace mucho tiempo en nuestras tertulias, aquellos que nos visitan por primera vez, y damos la bienvenida también a los familiares del maestro Carriego que están presentes y que, bueno, comentábamos que este es un año de unir vidas, obras y presente, ya que en muchas de las tertulias que estamos haciendo y en distintos homenajes a maestros ilustres, Levene, Braslaski, vamos uniendo estos lazos que es la mirada hacia atrás, el rescate de nuestra memoria y quizás, bueno, la construcción de una sociedad diversa y rica que rescata nuestra cultura y nuestro pasado. Bueno, el patio, los canarios, el clavel, la miel y la vainilla, la luna, la madre, el abuelo, la morocha, hasta Caperucita Roja, el organillo, la costurerita. Es todo un glosario que nuestro invitado, Rodolfo Olwers, seguramente pondrá en un marco mayor a través del estudio de Evaristo Carriego. Como charlábamos el otro día en la presentación del libro La novela de Clarín, ganador esta noche, coincidimos que la poesía era fotografía y que el maestro del barrio y de la pluma, como él lo denomina Carriego, era un fotógrafo de los barrios porteños bañados por la luna. Por supuesto. Así que hoy tenemos esa distinción de tenerlo a Rodolfo con nosotros en esta tertulia que va a poner en valor la obra del maestro Carriego. La poesía de Evaristo Carriego para mí es muy, muy importante y esencial para mí, porque bueno, yo también practico la poesía. Yo escribo poesía hace mucho tiempo y bueno, la poesía de Carriego es una de las poéticas que más me ha impresionado y que más me ha formado. Entonces, siempre con Carriego tengo una gran relación. A veces quizá la poesía sea una especie de comunicación con los espíritus, hablábamos de Rubones. Entonces yo pongo como ejemplo, que después lo vamos a analizar, una canción de Homero Manzi que se llama El último organito. Y bueno, yo a veces pienso que esa canción Manzi la escribió guiado por la mano de Carriego. Entonces, toda una teoría de raíz espiritista que uno a veces cuando escribe está como poseído por las voces de los otros poetas. Las ruedas embarradas del último organito. La invención del barrio. A partir de versos humildes y melodiosos, rescatando del fango las pequeñas sociedades que arman a veces las palabras gastadas por el uso, empachándose los ojos de imágenes repetidas en la rutina del vivir, Evaristo Carriego inauguró para la poesía argentina un espacio nuevo. Sus dotes de descubridor, ese impulso bautismal, tuvieron la inocencia y el candor del que pisa un planeta por primera vez. A Buenos Aires empezaba a crecer una ciudad en las entrañas y demandaba a su cantor. Carriego levantó la mano y la pluma y se hizo cargo. Cantó primero junto a un gallo en la mañana del barrio. Nacido en Entre Ríos un 7 de mayo de 1883, Carriego parece iniciar una tradición. Los poetas que mejor trovaron a Buenos Aires no nacieron en Buenos Aires. Es el caso de Homero Manzi, nativo de Santiago del Estero, y de Alfredo Lepera, alumbrado en San Pablo, Brasil. Quizá esta cierta condición de extranjero, esta lejanía natal, los posicionó en una pertinente distancia que, como un pintor, les ofreció una buena perspectiva que les abrió ricos panoramas de la ciudad, ángulos imprevistos y nuevos. Así nos encontramos con sorpresas lingüísticas y rítmicas, paridas del habla de su tiempo, limpieza del verso de los alambicados y complicantes retruécanos modernistas, una precisión conceptual y topográfica, una abierta y sincera relación con los tópicos populares. Con una ubicuidad solo comparable a la de los números 5, aquellos centros jazz del fútbol de antaño, Carriego y sus descendientes, en el árbol genealógico que estoy intentando trazar, supieron cabalmente de qué se trata la cosa, sumergiéndose honradamente en el alma del suburbio. Y no es fortuita esta asociación que hice de las figuras de Carriego con las de Manzi y Lepera, dos de los autores más relevantes de la cancionística tanguera. La poesía de Carriego fue acunada por la música del tango y sus mixturas. Nos dice Carriego: el gringo musicante ya desafina en la suave habanera provocadora,
cuando se anuncia a voces desde la esquina el boletín famoso de última hora. Entre la claravía del conventillo, esquivando empujones, pasa ligero, pues trae noticias, uno que otro chiquillo, divulgando las noticias del pregonero. En la calle la buena gente derrocha sus guarangos de cires, más lisonjeros, porque al compás de un tango, que es la morocha, lucen ágiles cortes, dos orilleros. Nos dicen el alma del suburbio. La coincidencia de Carrillo con el tango pienso que es más por cuestiones catastrales que estéticas. El hilo que une a los poetas del tango con Carriego es el lugar geográfico y humano, surgido no por apuestas formales, sino por simple fatalidad. Hablan del barrio porque son del barrio, en un profundo sentido, físico y espiritual. Y estoy hablando de una ética. La poesía tiene que tener obligadamente una dimensión afectiva. De lo contrario, se convierte en un hecho de laboratorio, en pasto de conejillos, en píldora farmacológica. Cuando la poesía se hace cuerpo, las palabras son apenas el eco de los sentimientos, su vehículo sonoro. Homero Manzi supo homenajear a Carriego con su impecable El último organito, texto donde se encripta la poética carriegana a tal punto que el poema parece escrito por el mismo Evaristo. Da la sensación de que guió la pluma de Manzi durante una sesión espiritista. Tal vez toda la poesía sea eso, un dictado proferido desde el más allá, un flair metafísico que abraza el pasado con el presente. Les leo el último organito porque es una maravilla el texto también. Dice, las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclan luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina, la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta, hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Tendrá una caja blanca el último organito, y el asma del otoño sacudirá su son, y adornarán sus tablas, cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. Bueno, un excelente homenaje que le hizo Manzi a Carriego, un gran diálogo con Evaristo. Bueno, yo recién dije poema al hablar del poema de Homero Manzi. Pero muchos dirán, es solamente una letra de tango. Sí, en efecto, es una letra de tango musicalizada por Acho Manzi, el hijo de Homero. Pero también es un poema. ¿Cómo se puede definir un poema? Un poema es un organismo vivo, un artefacto reluciente y decidor, una sumatoria de ritmos, de palpitaciones, de sonidos que bajan y suben, de tonalidades. Los pies deben caminar descalzos por ese suelo lleno de versos largos, medianos o mínimos, desparejos, como la vida. Los perjuicios de buena parte del campo cultural a veces formatean fatalmente los consumos de los lectores, y si nos repiten mil veces esto es poesía y aquello no, algo queda reverberando en nuestras mentes. Lo que ocurre es que cuando un poema se sube a una canción, es como si viajase a bordo de un avión. Se amplifica, multiplica su tamaño, se infla como un globo. Pero de lo que hay que liberarse, en mi opinión, es de esa anquilosada y reaccionaria idea de que la poesía es algo sujeto a leyes rígidas, algo específico y localizable como el hígado o el corazón. La poesía es un objeto móvil e impredecible, que puede aparecer en una pintada callejera, en un piropo o en el cántico de una hinchada futbolera, y también en los intersticios de una conversación. En la poesía argentina, el pasaje de la gramática personal a la gramática de la tribu ya tenía un fuerte antecedente, por supuesto, en la poesía gauchesca, nuestro Martín Fierro, de José Hernández, y también en la obra de Almafuerte, una de las mayores influencias que tuvo Evaristo Carriego. Hacerse cargo y organizar esa marea de acontecimientos que ocurrían cuando Buenos Aires se iba transformando en una gran metrópoli no fue tarea fácil. Con una irreductible fidelidad al mundo externo, una denodada búsqueda de símbolos de carne y hueso, una vocación por la elaboración de mitos quirúrgicamente extractados del imaginario popular, Carriego plantó su bandera.